Barona Fuentes. Noticiero Buenos Días Veracruz. Buenos Días Veracruz. La Gaceta TV. Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces, todas las noticias. Buenos Días Veracruz. Con la experiencia profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Directamente desde Jalapa, Veracruz. Gaceta TV. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los lunes de cada semana, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de nuestra dirección www.lagacetainforma.blogspot.mx. Estamos en plataforma de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, de Periscope en vivo, y estamos en chat en vivo para usted que quiera comentarnos, escribirnos, como lo hacen muchos navegantes, darnos sus opiniones, punto de vista sobre pues cualquier tema que usted quiera tocar, cualquier problema que usted no se le haya escuchado, a través de este portal de noticias, que es un portal al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad civil. Estamos siempre a la orden de ustedes, porque este es un portal que además quiero agradecer en una forma muy especial a todo el sistema de donación de Saldazo Oxxo, que nos han hecho el favor de solidarizarse con nosotros, apoyándonos con sus donaciones, y eso a nosotros nos da un estímulo, nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos y a seguir siendo y manteniendo la misma línea editorial crítica e independiente, no al servicio de gobiernos, ni federal, ni estatal, ni municipal, simplemente al servicio de usted, que me hace el favor de navegar con nosotros. Nosotros no tenemos convenios ni contratos de publicidad que nos estén obligando a disfrazar las noticias, a maquillarlas, a esconder la información, a ponerle y decirle pues de otro nombre. Quienes, bueno, se manejan de esa manera muchos medios de comunicación es porque están obligados a responder a quien les paga. En este caso, pues, los convenios y los contratos que se han hecho con los distintos gobiernos federal, estatal y municipal, bueno, pues yo quiero decirle a usted que están obligados esos medios de comunicación a transmitir la información que se vaya generando a través de Presidencia de la República, de los gobiernos, de los estados o de los municipios. Eso nos permite a nosotros pues escoger la información que se va generando y que se va dando todos los días, sobre todo información que tratan por todo nivel de ocultar muchos medios de comunicación, disfrazan y bueno, pues ya sacan ahí frivolidades turísticas, frivolidades que pues para que ya los medios de comunicación escrita a nivel nacional o la televisión de paga lo está haciendo. Bueno, pues entonces hay de medios a medios y de criterios periodísticos a criterios de opinión. Nosotros estamos obligados, quise hacer este comentario, porque pues muchas gentes echan cohetes y juegos artificiales anunciando transformaciones informativas. Aquí no hay ninguna transformación informativa que más que la verdad que siempre tratan de ocultar los medios. Esa es la transformación que deben tener los medios de comunicación. Mientras el presidente tiene la cuarta transformación de la República, nosotros los medios críticos e independientes tenemos también nuestra transformación, que es la verdad. La verdad ante todo, aunque a veces duela, pero pues así tiene que ser. Ese que dice que cada quien
con su cada cual. Y así, bueno, pues así vemos que a través de los de las redes sociales, del internet, que es la magia del siglo XXI, muchas expresiones que a veces pues da mucha pena y a veces da mucha risa. Pero bueno, cada quien con su cada cual, como le decía, usted ya nos ha dado la oportunidad. Y para todos aquellos que nos critican o nos censuran, les informamos que ya llegamos a los 5.700.000 y fracción de visitas a este portal, de reproducciones, a este canal de YouTube, este canal al quien nosotros nos debemos. Ya tenemos 5 millones de reproducciones. Yo le quiero preguntar, yo aquí me estaba corrigiendo en producción con otros datos duros. Ellos tienen otros datos. 5.270.000. Ese es el número correcto. 5.270.000 al canal de YouTube. A 5.270.000 reproducciones. Sí. Y de 14.000 suscriptores. Bueno, pues si hay alguien que tenga esta cantidad y que pues aquí nosotros no podemos truquear los datos, y no porque tengamos otros datos más duros. Aquí se los damos a usted para que lo cheque, chéquelo, por favor. No es, pero da pena ajena que algunos programitas que por ahí llegan con acaso 14 o 20 o 30 reproducciones, y bueno, a esos hay otros que también inflan, pero super inflan, y hablan de millones y millones y millones, que además, pues no es cierto. En fin, no podemos engañar a la audiencia con ese tipo de información. Hoy nos arrancamos con la siguiente información. El especialista que trabaja en Chicontepec va a ganar más, asegura Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el especialista que trabaja en Chicontepec va a ganar más. En ese sentido, dijo que se aplicarán cambios en el sector salud para atender la falta de médicos en zonas rurales del país. Tras de visitar el Hospital Rural de Chicontepec, López Obrador dijo que trabajan en 4 puntos para mejorar los servicios de salud, incluyendo entre estos la situación de especialistas. Buscamos también modificar los tabuladores e incentivos que el especialista que no quiera venir a Chicontepec porque quiera trabajar en Jalapa o en Veracruz o de perdida en Poza Rica, pues que se quede allá en Poza Rica o en Veracruz o en Jalapa. Nada más que el especialista que trabaja en Chicontepec va a ganar más que esos. Bueno, pues estuvo ayer en Chicontepec el presidente en el Bancón de la Huasteca Veracruzana. Mire, ahí ya haciéndole alarde a su afición al béisbol, como un big leader, el presidente pues es aficionado al béisbol y respetamos su opinión. A nosotros también nos agrada el béisbol. Es la octava visita que hace a Veracruz el señor presidente, que pues también ya fue informado ampliamente de que el señor Cuitláhuac García, que muy ufano posa junto al presidente, no ha hecho nada absolutamente en beneficio de los veracruzanos. Tiene que venir el presidente a tratar de levantar la poquita imagen que tiene este señor Cuitláhuac García, y lo decimos con toda la boca y toda la lengua: el señor no sabe de política, es un ignorante, pero pues siempre pegado a las valencianas del presidente de la República, quiere permanecer en el puesto. Pero la triste realidad, y dígame usted que es veracruzano o veracruzana, y que vive usted aquí en territorio veracruzano, y me está usted escuchando o viendo a través de el internet televisado,
Dígame usted con toda verdad qué ha hecho Cuitláhuac García como gobernador de Veracruz en 7 meses. No ha hecho nada absolutamente. Lo que sí está haciendo es que vaya creciendo cada día más los índices de criminalidad, de pues lamentables secuestros que ya daremos en cuenta más adelante, y que la policía del Estado, la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la Policía Federal, las policías municipales, simple y sencillamente no han servido de nada. Veracruz sigue en la delincuencia, Veracruz sigue en medio de la violencia, y el presidente sigue con sus programas sociales repartiendo dinero a los ninis, a los jóvenes que estudian. Y bueno, pues yo creo que es una estrategia del presidente, porque para de aquí al 24, muchos de esos jóvenes que van y que están recibiendo dinero ya estarán en la época, en la etapa de ser ciudadanos y votar. Entonces, asegurar su voto, López Obrador, a través de sus programas sociales, eso que ni la menuda, no cabe la menor duda. Pero bien, sigamos adelante. ¿Qué tanto se ha ahorrado con la austeridad republicana? La austeridad republicana implementada por la actual administración ha sido blanco de innumerables críticas. Sin embargo, para el 2020, el gobierno federal tiene la oportunidad de ajustar el dinero que se destinará a cada secretaría para atender los principales problemas que aquejan al país. Vemos la información desde Grillonautas. Sí, la información, corregimos, es de Reporte Índigo. El gobierno federal estableció como una de sus prioridades tener un gobierno austero que redujera el gasto público al mínimo indispensable. Hoy, esa política puede estar obstaculizando las tareas que hacen funcionar al gobierno. Analistas coinciden en que, al no ser bien planeados, los ahorros de la actual administración están pegando directo en el corazón de diversas actividades e instituciones del Estado. Mucho se ha presumido que la cantidad de dinero ahorrada es de más de 113 mil millones de pesos. La cifra podría multiplicarse al fin de año, aunque no precisamente producto de un plan de ahorro, sino de subejercicios en las dependencias, lo que volvería artificial esta austeridad. Desde el gobierno federal también se ha dicho que cada año habrá ahorros millonarios. Expertos consideran que estas cifras no volverán a verse en otro momento del sexenio, pues ya no habrá dónde recortar. El del 2020 será el primer presupuesto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador controle al 100%. Todavía para el ejercicio del 2019, la nueva administración tuvo que trabajar con el gobierno anterior para diseñar el gasto. En la Administración Federal y en la Cámara de Diputados ya se preparan para diseñar el siguiente presupuesto de egresos de la Federación, en el que deberán venir ya reflejados los ahorros, la manera en que se harán llegar los ingresos y cómo se gastarán. El principal reto de la Secretaría de Hacienda y su nuevo titular, Arturo Herrera, será encontrar el equilibrio entre los ingresos y todo lo que el gobierno federal desea gastar en programas sociales, eje principal de su administración, sin dejar de lado la plena funcionalidad de las instituciones del país. Bueno, pues ahí tiene usted ya la opinión generalizada de cómo se está llevando a cabo pues toda esta circunstancia financiera que maneja personalmente el presidente. No tratemos de cerrar los ojos. El presidente es el secretario de Hacienda, él manda, él ordena. Simple y sencillamente, pues así es el presidente. En otra información, en su conferencia de prensa matutina de hoy lunes desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya se cambió al departamento que hay en Palacio Nacional. Es decir, que dice que iba a esperar a que su hijo saliera de la escuela. No. Ya se pasó. Andrés Manuel López Obrador confirmó que él y su familia ya se mudaron al Palacio Nacional y negó que haya cerrado el acceso a salones históricos, como se publicó en un diario de circulación nacional. Ya dormí anoche aquí. Voy a estar alternando, porque pues no es lo mismo, la casa de uno es mejor, reveló el jefe del Ejecutivo Federal. Ante la publicación de un medio de comunicación nacional
que criticó que tendrá a su disposición todos los salones del Palacio Nacional, López Obrador dijo que es una exageración, ya que solo vivirán en un departamento construido por el expresidente Felipe Calderón que mantuvo Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ya ve usted el presidente, ya ahora sintiéndose monarca, monarca de este país, pues ya vive como vivieron algunos presidentes, el mismo presidente Juárez, ya para ir a tono con la fe juarista, ya vive en Palacio Nacional el presidente de la República. Vamos a ver muchas cosas todavía, faltan muchas cosas por ver. Mientras tanto, en la información estatal, descartan que un militar vaya a estar al frente de la aduana de Veracruz. Ricardo Agüed Bardagüí, el administrador general de aduanas, afirmó que se sigue un proceso para la designación del encargado de la aduana de Veracruz. Detalló que se cuenta con un órgano de control interno que revisa las propuestas para el nombramiento. Escuchemos las declaraciones. No hay intenciones de que militares se hagan cargo de las aduanas. No hay esa voluntad, hasta donde yo sé. Militarizar las aduanas no es el proyecto que tiene la administración del Estado mexicano. El gran crecimiento del puerto ha sido de las mejores inversiones. En unos días vengo precisamente al puerto a hacer una visita, donde vamos a tratar de revisar cuánta tecnología le falta para los carriles necesarios. Estamos en esa disposición, vamos a platicar para que la infraestructura tecnológica que se tenga se instale para el mejor funcionamiento. ¿Y cuándo podría ya ponerse en funcionamiento? Ya de inmediato, ya hay parte del equipo, pero estoy entrando a la Administración General de Aduanas y estoy revisando que tenemos pendientes en el país para integrar en todos los puertos, en las aduanas quiero decir, equipo que ya se tiene en el contrato y que vamos a ver los atrasos a que se derivan. Entiendo que aquí fue por las obras que se hicieron. ¿Cuándo se nombrará el nuevo encargado de la aduana? Bueno, todo lleva un proceso. El órgano de control interno tiene todas las propuestas y una vez las propuestas que el órgano decida, se dará el seguimiento y el nombramiento. Así se hacen todas las aduanas del país. Bueno, ¿cuál es el reverso de la medalla de esta información? Don Ricardo Agüed es una persona honesta y transparente, porque lo conocemos, su vida mayor parte la ha pasado en Jalapa, aquí ha sido de empresario exitoso, pero ¿cuál es el reverso de la medalla de la Dirección General de Aduanas? Don Ricardo es el director general, solo que ha trascendido que las principales aduanas del país están manejadas por varios políticos, entre ellos el señor secretario de Relaciones Exteriores, quien maneja una de las aduanas más importantes de la República, desde luego a través de su gente de confianza, y así por el estilo ha trascendido que las otras aduanas de mayor importancia están siendo manejadas por funcionarios que están conectados directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus intenciones de don Ricardo son muy buenas y es una persona transparente. Ojalá lo dejen trabajar. Ojalá y lo dejen trabajar porque Marcelo Ebrard ya está metiendo la mano en una de las aduanas más importantes del país, cuyos nombres los vamos a reservar por razones de secrecía. Pero tenemos información de otros como don Poncho Romo y otras gentes más, tienen metidas las manos en las principales aduanas del país. Y bueno, pues ahí nuestro querido Ricardo no va a tocar ni baranda,
Pero bueno, veremos, la política tiene sus recovecos, esconde sus misterios y no sabemos a ciencia cierta todavía lo que le espera a este director de aduanas. Bien, mire usted, le voy a dar una noticia muy triste, muy lamentable y sobre todo para poner en alerta pues a todos los veracruzanos, a todos los que vivimos aquí en Veracruz, a los que vivimos aquí en esta región por los distritos cercanos a Jalapa. Mire usted, le doy esta información porque sí trascendió mucho en las redes sociales el día del fin de semana. Dice que pese al pago de 2 millones de pesos, secuestradores asesinan al exalcalde de Yecuatla, Rogelio Ayala. Secuestradores ejecutaron a Rogelio Ayala Palomino, el chamaco de oro, la madrugada de este sábado. Los que secuestraron a Rogelio Ayala Palomino, luego de cobrar 2 millones de rescate para liberarlo, lo llevaron cerca de la entrada de Yecuatla y ahí lo ejecutaron. El artero crimen conmociona la zona, causando tristeza e impotencia, dando que en esa incursión en los negocios y la política se ganó el afecto de mucha gente por su trato sencillo y amable. El exalcalde había sido secuestrado 4 días atrás. Los secuestradores dijeron que lo regresarían con vida si se entregaba el dinero. La familia cumplió, pero ellos lo ejecutaron a mansalva. Pese a la llegada de la Guardia Nacional a Veracruz, los índices de violencia, inseguridad, no han descendido en el estado de Veracruz. Los secuestros y extorsiones se ejecutan todos los días en todos los rincones del estado sin que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez haga absolutamente nada. ¿Y qué es lo que va a hacer un hombre ignorante de la política, un hombre divorciado con los sectores sociales, un hombre que no ha hecho absolutamente nada por tener una política de cercanía con la población? Es hora y es el momento de que ya el presidente se deje de seguir solapando y protegiendo a un inútil que está al frente del gobierno de Veracruz. Esto a veces nos da pena decirlo, pero así es. Es un gobernador de pacotilla. Es un gobernador que no ha servido absolutamente nada. Las miniedades y simplezas que ha hecho, las focas aplaudidoras ya se dejan sentir en portales y a través de redes sociales. Las focas aplaudidoras dicen que Cuitláhuac y el señor Cisneros es una dupla que están transformando a Veracruz. Son las focas aplaudidoras que estarán beneficiadas por unos cuantos contratillos por ahí, para pedos calmarles el hambre y la sed. Pero esa es información que se la damos a usted, con la irritación transmitida por este portal de la población, ya no soportan al gobierno de Cuitláhuac García. Es menester que el presidente ponga ya atención y se deje de presentar un autoritarismo político tratándole de imponer a los estados de la República a malos y pésimos gobernantes. No puede ser posible que López Obrador, convertido ahora en el nuevo Mesías, quiera seguir protegiendo a Cuitláhuac cuando Cuitláhuac es un delincuente confeso, pues hay una carpeta en el Ministerio Público Federal en donde el señor Cuitláhuac García acepta haber recibido dinero de los hombres de Javier Duarte. Que no me vengan con cuentos y no vengan con falsas informaciones que Duarte no le dio dinero a Cuitláhuac. Sí le dieron a través de Gabriel de Antes 750 millones. Lo grave de esto es de que cuando fue llamado al Ministerio Público y obligado por el presidente para que se presentara en la Procuraduría General de la República, en la presencia con el Ministerio Público Federal, Cuitláhuac aceptó
haber recibido ese dinero y que solo pedía que se le diera la oportunidad de resarcir el daño regresando dicho dinero. Hasta la fecha no se sabe qué pasó, si regresó o no regresó el dinero. Lo que sí sabemos es de que ante esa circunstancia, el protagonista de esta gran novela, el profesor Atanasio García Durán, hizo un viaje relámpago al extranjero, a un paraíso fiscal, para hacer los retiros de ese dinero que ya estaba depositado. Todo esto lo hemos venido informando con antelación en este portal. Todo esto lo hicimos con información fidedigna de crédito. Por lo mismo, no creemos y no pensamos que López Obrador quiera seguir protegiendo la corrupción disfrazada de esta manera. Bien, ahora pasemos a otra cosa. General retirado pide a Fuerzas Armadas estar unidos y alertas. En una carta, el militar en retiro Sergio Aponte Polito llamó a militares y marinos a manifestarse pacíficamente contra las reformas que pretenden su desaparición. Veamos las informaciones de Grillo Nautas. Con la máxima de que la formación de las Fuerzas Armadas no responde a intereses políticos de una persona o de un grupo, el general de división diplomado de Estado Mayor en retiro, Sergio Aponte Polito, llamó a militares y marinos retirados a estar unidos y manifestarse pacíficamente ante las intenciones y acciones que buscan desaparecer a estas instituciones, entre las cuales señala la conformación de la Guardia Nacional. Tengamos la dignidad y decisión para defender a nuestras Fuerzas Armadas. Otro indicio para desaparecerlas será cuando disminuyan más los efectivos del Ejército y de la Armada de México para debilitarlas y pasar esos efectivos a la denominada Guardia Nacional, ya que esta organización será disminuida por las bajas y deserciones de quienes no fueron voluntarios para formarla, así como por la falta de solicitudes para ingresar a esa organización. Mis leales y serviciales Fuerzas Armadas, pensar que van por el camino de su autodestrucción, advirtió el mando castrense. A través de una carta titulada Mensaje para militares y marinos retirados, sin fecha de emisión, pero firmada por el general Aponte Polito, quien desempeñó sus servicios en activo para el ejército por 49 años, lamentó que ante los señalamientos de políticos por desaparecer al heroico colegio militar, así como las fuerzas castrenses del país, no ha leído ni escuchado ningún pronunciamiento donde los militares y marinos alcen la voz en defensa de las instituciones que los han formado. En ese sentido, el general, quien cuenta con una maestría en administración militar por el Colegio de Defensa Nacional, acusó que casos como el de los estudiantes desaparecidos en Iguala o el abatimiento de narcotraficantes en Nayarit, de quienes erróneamente se dijo eran menores de edad, son muestra del resentimiento y deseo de desprestigiar a las fuerzas militares y navales ante el pueblo mexicano. Por esa razón reiteró el llamado a la comunicación y la unión estrecha en defensa de las instituciones. En su misiva, el mando militar, quien entre 2003 y 2006 estuvo al frente de diversas zonas militares, entre ellas la novena zona militar, en Culiacán, Sinaloa, la 38ª zona ubicada en Tenosique, Tabasco, y también fue comandante de la 17ª zona militar en Querétaro, cita los artículos constitucionales que protegen las libertades para que cualquier ciudadano se manifieste y exprese sus opiniones sin violar la ley. Tras puntualizar los artículos que respaldan su manifestación, expresa, nunca la desunión, la descalificación, la ofensa o la imposición de un gobierno autoritario será bueno para México. Debemos de voltear la vista hacia otros países, donde la ambición por mantenerse el poder les ha causado graves daños, porque los gobernantes de esas naciones han modificado sus leyes constitucionales para seguir gobernando, sin importarle la vida, seguridad y bienestar de sus gobernados. Y añade, en México, los militares, marinos y sociedad en general, queremos vivir en paz, donde se respete la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, esa ley máxima que los políticos al tomar posesión de sus cargos juraron cumplir y hacer cumplir. Queremos vivir donde los periodistas, escritores y comentaristas puedan ejercer su trabajo en libertad para orientar, guiar y criticar. Queremos un México libre donde se respeten las instituciones, concluye.
La carta del general fue difundida en varios medios de comunicación. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo le va al pobre general este que tuvo el valor civil de denunciar pues, lo que ya usted escuchó. Esto son grandes inconformidades que brotan en distintas partes del país, de la República, en los diferentes sectores de la población, de diferentes protagonistas de la vida política nacional. Y bueno, con referencia al señor Cuitláhuac García, fuentes de inteligencia y de muy alto nivel nos han dado una información que queremos manejarla con toda la discreción posible, puesto que desde la oficina del señor Francisco Romo, don Poncho Romo, jefe de la Oficina de Presidencia de la República, ya está preparado todo un expediente de los desaciertos, de los errores, de los grandes negocios, del nepotismo, de la política errónea y equivocada de dos personajes siniestros de Veracruz, que es Cuitláhuac García y el señor Eric Cisneros. En la Secretaría, en la Oficina de Presidencia de la República, se tiene ya ese documento, se está analizando con toda seriedad y no sabemos realmente qué vaya a determinar el presidente de la República, pero don Poncho Romo es de la opinión que Cuitláhuac no debe seguir frente al gobierno. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de esta emisión matutina. No se vaya usted porque yo tengo el tema editorial de esta mañana, un tema interesante y que espero que me dé su opinión. Escríbanos por favor en chat, escríbanos usted, mándenos sus cartas. Gracias a nuestros amigos que están del otro lado de la frontera de los Estados Unidos, gracias a ellos por su aportación de donación, de saldazo, muchas gracias. Unos cuantos dólares no nos hacen daño, al contrario, nos han beneficiado. Gracias por su ayuda, esa ayuda desinteresada a nuestros hermanos, paisanos, a todos aquellos que de una o de otra manera se identifican con la línea editorial de este portal. Yo regreso en un minuto. El primer descalabro de Andrés Manuel López Obrador. Comienza el presidente a enfrentar serios desajustes en lo que ha llamado la Cuarta Transformación. El cese fulminante de su compadre y socio, el superdelegado del Estado de Jalisco, Carlos Lomelí,
fue un acto determinante ante la exigencia de los empresarios del estado de Jalisco, quienes ante una severa advertencia de que si no corría a este funesto personaje de la entidad tapatía, el mandatario ya no sería recibido por el sector empresarial en esa entidad. Carlos Lomelí, propietario de 11 empresas de todos los giros, había sido quien en época de campaña había patrocinado al entonces candidato de Morena a la presidencia de la República. Lomelí, quien es señalado de tener nexo con los grupos de los delincuentes del cuello blanco, así como estar ligado al narcotráfico en esa entidad, había venido operando con el cargo de superdelegado de Morena en la compra de medicamentos en contratos leoninos en licitaciones amañadas en donde estaban en juego cantidades multimillonarias. Y ante esas circunstancias, los empresarios de Jalisco se unificaron y exigieron al presidente López Obrador la renuncia fulminante de quien es su compadre y socio en sus empresas. De no serlo, dichos empresarios ya no dejarían entrar al presidente de la República a tierras del estado de Jalisco. Epigmenio Ibarra, grábese bien este nombre, Epigmenio Ibarra, quien le maneja al presidente el área de las redes sociales, debe estar muy preocupado, pues el presidente ya se dio cuenta que su sistema de bots ya no dan los resultados esperados. Ayer el presidente estuvo en el municipio de Chicotepec, la sierra llamada Balcón de la Huasteca Veracruzana. Presidió un acto con un grupo de campesinos indígenas, llevados es profeso para que López Obrador diera su sermón de la montaña, hablando de la generosidad de sus programas sociales, en donde hizo notar la forma en que ahora el dinero se reparte directo a los jóvenes, mismos que antes ni trabajaban ni estudiaban. Fue un acto a todas luces organizado por autoridades del gobierno del estado. Ahí estuvo el señor Cuitláhuac García, quien tuvo que llevar al presidente a este tipo de actos con los pobres, pues son los escenarios que le gustan a don Andrés López Obrador, quien en todos los eventos que lleva a cabo en giras de la República, su discurso es el mismo, con el mismo mensaje de combate contra la corrupción. Y ante la pobreza política que el gobierno de Veracruz se debate, Andrés Manuel López Obrador llega a su octava gira por nuestra entidad, lo que va de su mandato. No hay resultados de ninguna naturaleza bajo el mandato de Cuitláhuac García, quien no sabe gobernar. La cabeza de Manuel Huerta, otro de los superdelegados que están en la mira del presidente, es Manuel Ladrón de Guevara, quien no ha dado los resultados esperados. Los constantes enfrentamientos con el gobernador Cuitláhuac y el secretario Erick Cisneros han sido públicos y notorios. Don Manuel ha expresado su interés de ser el próximo gobernador interino ahora que el Cuicaraz tenga que dejar el poder a los 2 años de su efímero y locuaz mandato, por lo que el propio gobernador le ha solicitado al presidente su inmediata renuncia de la delegación que está a su cargo y que a estas alturas no se ha visto resultado alguno. En Chicontepec, López Obrador anunció seguir entregando dinero a los pobres, lo que generó grandes expectativas en los ahí presentes, sobre todo jóvenes hombres y mujeres que con sorpresa miraban a don Andrés como el nuevo Mesías. ¿Hasta cuándo el presidente dejará de seguir este tipo de actos proselitistas? Pues todo parece que López Obrador sigue todavía en campaña y que su estilo de gobernar de gran patriarca lo sostiene ante una cerrada crítica permanente de los serios analistas políticos que han dejado entrever que el presidente abre muchos frentes en su contra y las protestas ciudadanas de los grandes sectores de la producción han encendido las farolas rojas en la casa presidencial. Los permanentes bloqueos de carreteras en 22 estados de la República
es la punta de la madeja de que al no atender sus demandas, crecerá como una bola de nieve. López Obrador parece estar parado en el púlpito de Lía Moral, que predica con el ejemplo de la transparencia y honestidad, cuando sus compañeros de Morena son denunciados por actos deshonestos, de complicidad, como en el caso del estado de Baja California, en donde los diputados morenistas fueron sobornados por $1,000,000 para dar su voto para que el gobernador electo por 2 años se adjudicara el periodo por 5 años. Dice J. Cole Palemsky que Jaime Bonilla no va a renunciar, que es la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, que el periodo sea de 5 años y no ir a nuevas elecciones. ¿Cómo la ve? Información es poder. Ahí le va su postdata de siempre. Siguen los crímenes en esta ciudad capital. La violencia no para y todo parece indicar que este tipo de actos de criminalidad son parte de una estrategia para sacar de la Secretaría de Seguridad Pública a don Hugo Gutiérrez Maldonado. Ya desde el Palacio Legislativo, el diputado Javier Gómez Casarín ha dejado entrever que don Hugo debe renunciar, pues ha sido rebasado por los grupos delincuenciales. Dicen los malvados que Casarín no se acelera solo, que desde Palacio de Gobierno, don Eric Cisneros, se da aires de todo un político maquiavélico y perverso. Yo pregunto, ¿hasta cuándo el famoso Bola 8 seguirá siendo de las suyas? Bueno, ahí le va la punta de lanza. Siguen las ejecuciones. El viernes fue secuestrado el expresidente municipal de Yecuatla, Rogelio Anaya Palomino, sobre la carretera de Colipa. Este sábado apareció su cuerpo ejecutado. Es grave la situación mientras el gobernador parece ignorar que este tipo de actos llevados a cabo por sicarios al servicio de los grupos delincuenciales debe ser motivo de reflexión. ¿O usted qué opina? Y le voy a dar una notita para que se la lleven ahí al secretario de Salud y que la pongan en su refri. Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, le espera una gran sorpresa cuando a su alrededor todo es felicidad. El misil viene desde Minatitlán y ya no hay quien lo pare. Se dice que este asunto será ventilado en una conferencia mañanera del presidente López Obrador. Claro, después de vacaciones, para que tenga el impacto mediático que le costará la chamba y otra cosa más delicada. Y amigos, eso fue todo por hoy. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y yo, como siempre, le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima.